Jacqueline Bracamontes pronto viajará a Las Vegas para afinar todos los detalles de su participación en el Latin Grammy y conocer a Roselyn Sánchez, quien la acompañará en la conducción del show. Muy contenta, emocionada, honrada. Sé la responsabilidad que es porque ya me tocó hacerlo el año pasado. Así que, pues bueno, ojalá que todas las cosas salgan bien. Vamos a estar ahí varios días para ensayar, estar pegados al guión. Ahora sí que conocer a Roselyn Sánchez, que es con quien me toca conducir esta entrega de los Latin Grammys. Entonces, bueno, yo creo que todo va a salir bien, la disposición está. A su paso por la alfombra de los premios de la revista GQ, la actriz tapatía compartió que le es difícil estar lejos de sus dos pequeñas, Jackie y Carolina. Sin embargo, tiene que cumplir con su trabajo. Me está entrando el remordimiento porque estos días he estado trabajando mucho. Trabajé mucho la semana pasada con lo de la Fórmula 1, varios eventos. Me cambié de casa, o sea, ya sabes, estuve como muy ocupada. Llegué a mi casa y aquí estaba dormida, solo saludé a Caro y me vine para acá a trabajar, ya sabes. Entonces, como que dije, ya, y me dice la persona que me las cuide, es que Jackie la extraña mucho, señora. Y yo, ya no me digas que me voy a poner a llorar aquí. Pero mañana yo la llevo a la escuela, yo la recojo, o sea, voy a estar ahí. Trato de estar, tú sabes, mi prioridad son ellas, trato de estar cerca de ellas, pero hay veces que por el trabajo no se puede. Además, Jackie señala cuál ha sido su fórmula para llevar un matrimonio estable al lado de Martín Fuentes. No hay secreto para esto del matrimonio, simplemente yo creo que la base puede ser que el amor, tratar de alimentar ese amor siempre, el respeto y la confianza. Yo creo que para mí es la base de todo eso y seguimos constantemente trabajando en eso, Martín y yo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.